Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel avanzado. Sean todas y todos bienvenidos. Hola, buenas noches. Hola, hola, buenas noches, Lee. Hola, Buenas Flor, noches. bienvenida. Norma. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Excelente, que me alegro. Gracias. Vamos a esperar un minutito en lo que se incorporan algunos otros de sus compañeros para poder iniciar. Muy bien, vamos a iniciar entonces con lo que nos encontramos en este momento. Norma, Giselle, José, Flor, Saraí, Ileana, Jacqueline, Saraí, Saúl y Elsie, ¿verdad? Confirmen que se encuentran conectados y si pueden activar sus cámaras, por favor. Recuerden que es un requisito el que mantengan activadas sus cámaras, por favor. Excelente, muy bien. Vamos a iniciar entonces con la semana número 3, ¿verdad? Iniciamos la semana número 3. Esta es la sesión número 9. Y el tema que vamos a ver el día de hoy es la función subtotal. ¿Ok? El objetivo de esta sesión es conocer y manipular la función subtotales en casos prácticos mediante el procedimiento correspondiente. Vamos a conocer esta función. No sin antes me gustaría preguntarle si ustedes ya la han utilizado. Veamos. Función subtotales. Veamos. Saraí. Flor dice que no. Saúl, Buenas noches. buenas Sí, noches. sé que ya la he utilizado, pero más que todo en lo que es la suma, Okay, ¿verdad? excelente. Porque entiendo que como que hay otras operaciones ahí, Es correcto, ¿verdad? ¿verdad? Sí Entonces se sí, pero puede. la suma la he ocupado. Okay, muy bien, excelente. ¿Alguien más? Okay. Bueno. Muy bien, vea, comencemos entonces con la teoría. Bueno, un poco de la función subtotal, ya que se conoce como una herramienta bastante buena.
Ok, Elsie, excelente, ahí estamos. Denny, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Bueno, entonces, como les mencionaba, la herramienta o función subtotales, como bien lo dijo el compañero Saúl, es polifacética, ya que con ella se permite realizar varios cálculos, ¿verdad? Y aplicarlos para crear resúmenes dentro de un rango de datos. Esto nos ayuda a nosotros a organizar y analizar toda la información en nuestras hojas de cálculo. Es algo muy, muy sencillo, pero práctico, ¿verdad? Además, con los subtotales podemos crear subtotales automáticos en una lista o en una tabla en función de un campo específico, ya sea como categorías también, fechas o cualquier otro criterio relevante. Además, esto es especialmente útil cuando trabajamos con datos extensos, ¿sí? Ya que nosotros, cuando creamos una tabla y que sabemos que Excel comprende que ese rango de valores ya no es solo un rango, sino que una tabla, tenemos acceso a crear estos subtotales con mucha más facilidad. En este caso, pues podemos trabajar con datos extensos, como registros de ventas, inventarios, informes financieros e informes de cualquier tipo. Vean que realmente tenemos una, como les dije al inicio, los subtotales es bastante polifacético, ¿sí? El compañero Saúl mencionó una operación, pero realmente puede hacer varias específicamente hablando. La función subtotales nos permiten cinco cosas, ¿sí? Vamos a ver, Norma, ¿nos puede leer la primera permisión que nos da la función subtotales? Con gusto. Número uno, agrupar datos. Puede agrupar tus datos según un campo específico, como nombres de productos o regiones geográficas, para obtener subtotales para cada grupo. Muy bien, o sea que la primera permisión que nos da lo que es el área, la función subtotal, es la de agrupar. Agrupar resultados prácticamente, ¿verdad? Agruparlos ya sea obviamente en una sola celda a través de una selección de unas opciones. Ya lo vamos a ver. Jacqueline, Ivonne, ¿nos puede ayudar con la segunda, por favor? Buenas noches. Buenas noches. Realizar cálculos automáticos. Subtotales realiza automáticamente cálculos como sumas, promedios, recuentos, etcétera, para cada grupo de datos. Mire, muy bien, gracias. Sí, nos mencionó algunos cálculos que puede realizar a través de esta función, sumas, promedios y recuentos, entre otros, ¿verdad? Entonces, podemos a través de esta permisión crear cálculos automáticos, ¿sí? Algo bastante bueno que nos podría funcionar para alguna tabla. Veamos, Denis, ¿nos puede leer el tercero, por favor? Buenas noches. Buenas noches. Es expandir o contraer grupos. Puede expandir o contraer los grupos de datos según sea necesario para ver los detalles o los resúmenes, lo que facilita la navegación por tus datos. Muy bien. Nos ayuda a, bueno, realmente en la expansión, digámoslo así, como parte de la herramienta, porque aquí creo que se ha mezclado un poco esto. Pero cuando habla de expandir o contraer grupos, se refiere básicamente a que me puede estar mostrando una expansión o una contracción en los grupos. Ya vamos a ver si podemos esclarecer esto allá, porque aquí habla de la función y hay un procedimiento que se llama también subtotales. Creo que por ahí va la cosa acá. El siguiente, el cuarto punto, Saraí Canjura, ¿nos ayuda con el número cuatro, por favor? Buenas noches. Buenas noches. Personalizar los niveles de subtotales.
Tienes el control sobre cuántos niveles de subtotales deseas aplicar, lo que te permite crear resúmenes jerárquicos. Muy bien. Y el último es formatear resultados. Ahí obviamente Ruth nos va a ayudar con el último. No sé si puede ayudarnos. Yo le decía ya en solo. Ah, ok, está bien. No, no se preocupe, no se preocupe. Saúl, ¿nos puede ayudar con el último, por favor? Dice formatea resultados. Puedes aplicar formatos personalizados a los resultados de los subtotales, como negritas, colores y estilos, para que destaquen en tu hoja de cálculo. Muy bien, excelente. Ya vamos a aclarar ese punto de estos dos últimos, porque, perdón, de estos del tercero y del cuarto. ¿Por qué? Porque aquí se ha tocado parte de lo que son los subtotales dentro del método, porque hay un método llamado subtotales también, pero el que nosotros vamos a ver es función. Entonces creo que aquí ha habido un pequeño error. Pero agrupar datos, realizar los cálculos automáticos y el formateo, sí se incluyen dentro de la función subtotales, ¿ok? Muy bien. Veamos. Vamos a, le voy a pedir un favor, me regalan un minutito, por favor, leamos cada quien esta sintaxis y vemos lo que es el elemento de subtotales y ya regreso. Permítame un momento, por favor. Muy bien, veamos. En este caso dice que la función subtotales se utiliza para realizar diversos cálculos en un rango de datos y mostrar el resultado en una celda específica. Esta función es especialmente útil cuando deseamos realizar operaciones de subtotal en un rango filtrado o agrupado. Escuche bien esto, filtrado o agrupado. Y aquí está la sintaxis, ¿sí? Como podemos observar, dice que necesitamos el número de función y un rango. Luego está un segundo rango. Y luego un tercero y así sucesivamente. Ok, en este caso quiero que no se me vayan a confundir, ya que, como les estaba explicando hace un momento, bueno, se lo voy a colocar si me sale mejor explicar esta parte, permítame. Y lo voy a poner acá como función total. Ok. Está, como les mencionaba, el método insertar subtotales, ¿sí? Este es un método, pero en este caso nosotros no estamos viendo el método, ¿está? ¿Ok? Por eso quiero aclarar esto utilizando información de Microsoft Excel, ¿ok? ¿Sí? Fíjense bien que los subtotales generan estas pequeñas arañitas. Bueno, cuando ustedes se metan un poquito más de lleno en esto, ustedes van a escuchar el término arañitas en este caso, ¿verdad? Y se refiere a estos vínculos, ¿vean? ¿Sí? Lo que hace estas arañitas es como que vincula los elementos similares de una lista, ¿sí?
Y luego genera el subtotal, por eso se llama herramienta subtotal también, pero en ella solamente podemos usar suma o promedio, ¿sí? O si queremos, podemos usar un subtotal también, ¿sí? Porque ese es, pero es una función también, ¿ok? Entonces, para insertar los subtotales, fíjense bien, obviamente tenemos que tener la tabla. Y nos vamos a seleccionar una celda de cualquier rango y nos vamos a lo que es. Por aquí estaba, permítanme. Es en la ficha datos. Se me ha perdido, permítanme. El libro está configurado en el. Okay. No, no, está aquí. Permítanme. Ah, aquí está. Estaba más abajo. Entonces aquí, por ejemplo, dice y otra cosa importante es que las columnas deben de estar ordenadas. Después se va a la pestaña Datos, Ordenar y Filtrar, y da clic en Ordenar de A a la Z. Eso es para ordenarlo, ¿verdad? Luego dice en el cuadro, en cambio, en cada cambio, a ver qué sería en este caso, se utiliza el subtotal. ¿Vean? Y ahí se puede agregar suma. Pero ahí está el proceso, ¿cómo le dicen? Como el automático, creo que es, algo así. Yo no me recuerdo muy bien según la teoría que yo vi. Pero aquí está, miren, en la pestaña Datos, en el grupo Esquema, hay que dar clic en Subtotal. Luego en el cuadro en el que aparece, en cambio, en. Debemos de hacer clic en la columna de subtotales anidada. En el cuadro usar función, ahí es donde escogemos la función que queremos nosotros. Pero ese es otro tema. Yo por eso les mencionaba, ¿verdad? Que tuviésemos cuidado al momento de ver este tema. Ahora, el que nosotros vamos a ver es este. Miren, devuelve un subtotal en una lista o base de datos, porque eso es lo interesante de esto. Y que generalmente es más fácil crear una lista con subtotales usando el comando subtotales que del grupo. Dice acá que es más fácil, pero acá porque lo hacemos a pie. ¿Sí? Está bien, estamos acá. En cambio, este método, este que les acabo de mencionar, es como un método automático, pero nosotros estamos viendo un método paso a paso. Y acá está la función. Miren, no me voy a adelantar porque aquí tengo yo en mi presentación esa información. Pero para que quede claro en la diferencia, ¿verdad? Entre el método subtotal y la función subtotales. ¿Ok? Espero que no se me vayan a confundir. Muy bien, entonces, en el apartado o en el argumento función num, dice que es un número que especifica la función de subtotal que deseamos aplicar. Oiga bien esto. Puede aplicar una de las siguientes funciones numéricas, del 1 al 11, para diferentes operaciones, y del número 101, para ignorar filas ocultas al realizar el cálculo. Esto quizás me van a decir ustedes. ¿Y eso cómo es? Vaya. Si yo sé que en el rango de celdas no hay ninguna columna ni oculta, entonces yo ocupo del 1 al 11, ¿sí? Pero si yo sé que la operación la quiero realizar y tengo filas ocultas, entonces ocupo desde el 101 hasta el 112, si no mal me recuerdo que es, ¿sí? Y estas son las operaciones que podemos hacer. Miren, les voy a enseñar acá. ¿Ven? Tenemos acá, este sería 1. Bueno, lo voy a numerar, pero después les voy a hacer la aclaración, ¿sí? Luego iría el 2, luego 3, 4, 5, 6. Aquí sería 7, 8 y este sería 9, 10 y 11. ¿Sí?
Les estoy dando el orden porque no lo quería hacer así, porque si no se me iban a confundir. ¿Sí? Este es el orden de la lista, miren. ¿La suma está en qué posición? La nueve. 9, ok. Entonces quiere decir que si yo quiero sumar un rango, el rango desde B7, B70, por ejemplo, entonces yo debería de poner subtotales 9, B7, B70. Miren, ¿sí? ¿Ok? ¿Se comprende cómo se va a se funciona, valga la redundancia, este componente? Miren. ¿Sí? O sea que si usted quiere un promedio, Denis, entonces, ¿cómo tendría que ser la función? Veamos. Igual subtotales entre paréntesis 1 y el rango de valores de la tabla como tal. Del AX, es correcto, es correcto. Entonces aquí iría lo que conocemos como funcnum y aquí iría el rango, miren, 1. Le vamos a llamar rango 1, ¿por qué? Porque podría llevar rango 2, ¿sí? O puntos suspensivos, rango n. Pero ahí le que entonces independientemente, o sea, nosotros ingresemos la cantidad de rangos, la función siempre se va a mantener la misma, o sea, vamos a querer de todos los rangos, por ejemplo, el promedio va a ser la misma la función, promedio en este caso. Vaya. Ya vamos a llegar ahí, Denis, para poderle contestar su pregunta. Vamos a ver. ¿Será que se puede hacer otra operación o será que se va a mantener la función? Bueno, lo voy a dejar ahorita en ¿cómo se dice? Entendido y ya vamos a ver para darle respuesta a su pregunta, ¿ok? Dice por acá, ignorar filas ocultas se agrega al número de la función para ignorar filas filtradas u ocultas. Fíjense bien, ya sea para el rango 1 o rango 2. Son los rangos de celdas en los que se desea aplicar la función de subtotales. Puede proporcionar, oiga, uno o más rangos separados por comas. En nuestro caso, es por puntos y comas. Entonces, Denis, ¿contestamos esa pregunta? Sí, gracias, Lee. Ok, uy, dejé de compartir. Sí. Muy bien. Sigamos. Veamos este ejemplo, miren, ¿sí? En este ejemplo estamos usando la función con el número 9 que representa suma. ¿Se acuerdan lo que les mencioné, verdad? Entonces, ¿por qué aquí está en esta posición? Fue porque se escribió en ese momento ahí, no porque ella va por debajo de desviación estándar de población. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, por eso está en la posición 9. Para sumar los valores, fíjense bien, rango A2, A10, B2, B10. Y se ignoran las filas ocultas o filtradas al calcular el subtotal. Entonces, Denis, hoy sí, podemos darle respuesta a su pregunta. Los rangos, obviamente, después del primero, se van a sumar su total, en este caso, al primer rango. O sea, si hay más rangos después, esos se van a sumar, ¿ok? Aunque en este caso yo lo decía, lo dejé en ese momento así porque quería llegar al ejemplo, ¿verdad? Para que le quedara más claro ahí a ustedes en el caso de la pregunta que hacía el compañero Denis.
Entonces recordemos que esta función es especialmente útil cuando trabajas con conjuntos de datos que están filtrados o agrupados, ya que calculará los subtotales basados en las filas visibles después de aplicar los filtros o agrupaciones. Bueno, en este caso, si hubiese el caso, pero como no vamos a filtrar, ¿verdad? Entonces sería todos los datos. Veamos, tenemos un ejemplo por acá. ¿Sí? Tenemos estos datos desde A1 hasta A10 y se nos proporciona el número 1. ¿Qué significa el número 1, Saúl? A ver, ¿qué significaba el número 1? La Promedio. operación promedio. La operación. Promedio. Correcto, ¿sí? La operación promedio. Miren, esto es parte de lo que. Miren, cuando uno empieza a manejar este tipo de funciones y uno quiere hacer algún cálculo o algo, en este caso, yo les voy a decir lo siguiente. Aquí nos auxiliamos del AutoTac o el autocomplementador que tiene Excel, ¿verdad? Porque cuando usted pone igual subtotales, paréntesis, Excel le despliega una lista, ¿sí? Y ahí es donde usted se da cuenta en el número que se encuentra la operación que usted quiere realizar. Ah, yo quiero obtener el máximo. Ok, entonces el máximo se obtiene dependiendo del número de su operación, ¿sí? O quiero obtener cuenta y recuento es totalmente distinto. ¿Okay? En una me va a contar la cantidad de celdas que tienen datos y en el otro me va a devolver la cantidad de celdas que tienen números. Entonces, hay de dónde escoger en este caso. Entonces, fíjense bien que aquí lo que hace esta función es sumar el total, en un total, todos estos valores numéricos y los divide entre 10, ¿verdad? Porque estamos obteniendo el promedio. ¿Sí? No sé si se comprende la estructura acá. ¿Sí hay alguna pregunta? Todo claro, Lico. Muy bien. Excelente. ¿Los demás? No me digan que claro es como la horchata, porque la horchata es oscura. Tan buena que la horchata. Con respecto a la cantidad de rangos, ¿tiene algún límite? Muy buena pregunta, y es correcto. Hay un límite figurativo en el sentido de que así como muchas de las funciones que hemos escuchado trabajan con un máximo de argumentos, porque ese rango es un argumento, ¿verdad? El uno es otro argumento. Entonces, la mayoría de funciones trabajan con argumentos de hasta 255. ¿Ok? Si yo uso el primer argumento y el segundo aquí, como está acá, ¿cuántos me quedan en esa función? 253. Entonces, ahí está la respuesta. La mayoría de funciones trabaja con un máximo de 255 argumentos de forma interna. Entonces, hay que comprender ahí, ¿cómo se llama? Y descontar los que se están utilizando para saber cuántos argumentos máximos nos quedan. Bueno, eso fue lo último que yo supe de las generalidades de las funciones, ¿verdad? Ese es como ¿cómo les dijera? Como el sentido común por el mismo hecho, porque la mayoría, si ustedes se fijan, cuando hablamos de sintaxis, y vemos la parte del número de argumentos que son permisibles dentro de las funciones, la mayoría trabaja con 255. ¿Ok? Estamos. Sí. Muy bien. Tenemos otro ejemplo. Miren, ahora, ¿qué hace esta función? Veamos. Analicémosla y me dicen.
Voy a esperar la respuesta de ustedes. ¿Qué hará esa función? Veamos. Es suma. Es suma. ¿Y a quién está sumando, José Manuel? Está sumando los dos rangos. Sería la columna A y la columna B. Específicamente desde A1 hasta A10 y desde B1 hasta B10, ¿verdad? Desde B1 hasta B10, sí. Ajá. Entonces, me está devolviendo la suma. ¿Y cómo supo que era la suma, José Manuel? Por ¿cómo se llama? Las funciones que nos había brindado, que era la 9, la suma. Ok, excelente, muy bien. Y ahora vamos con la demostración. Okay, vamos a hacer un par de cositas por acá, ¿verdad? Así es que vamos a crear un archivo, ¿verdad? Recordemos, estamos en la semana número 3, la vamos a guardar de una sola vez en nuestra carpeta donde están sus proyectos de clase. No sé dónde las tendrán ustedes. Yo acá tengo mi carpetita y le voy a poner semana 3. Miren. Ok. Y vamos a crear el ejercicio 09. Primero vamos a hacer un ejemplo y luego vamos a hacer el ejercicio. Ok. En el ejercicio ustedes van a tener el tiempo para poderlo ir desarrollando. En base a lo que veamos. Bueno, vamos a obtener una tablita. Muy bien, vamos a copiar estos números. Sí. Copiemos estos números, por favor. Quiero ver cuántos eran, cuántos son. 14, sí, está bien. Buenas noches, Lick. Disculpe, era aleatorio. ¿Entre qué números? 10.99, pero si gustan para que nos resulten los valores. Copiemos estos datos. Yo ocupé el aleatorio para poder obtener esos valores, pero si ustedes lo ponen, no nos van a salir los mismos resultados. Okay, gracias. Esa función aleatorio entre la pueden utilizar en algún momento cuando quieran llenar, que yo les diga, miren, introduzcan ustedes los datos, ¿verdad? Por ejemplo, una nómina de pago, sueldos. Ventas, ¿verdad? Entonces ustedes a aleatorio.entre le dan el valor mínimo y el valor máximo, porque por cierto, hoy lo vamos a utilizar. ¿Ok? Y en eso va a consistir la entrega de la primera tarea de esta semana. Pero para que nos den los valores iguales y que después no me digan, mira, a mí no me dio lo que usted, ¿verdad? Porque usted aleatorio entre, mejor hagámoslo así. ¿Ok? Vamos a hacer cinco pequeños micro ejercicios.
Me confirman con un OK cuando hayan finalizado ahí en el chat, me lo confirman. Este es un ejemplo, ¿ok? Ya vamos a hacer el caso del ejercicio y ahí sí les voy a pedir que ocupen esa función. Excelente, Denis. Bien, Jacqueline, Flor, excelente. Giselle e Ileana. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Vamos a comenzar haciendo, obteniendo algunos ítems dentro de esto. Primero vamos a buscar un promedio. Luego vamos a buscar el valor máximo, luego el valor mínimo, ¿verdad? Luego vamos a buscar, obviamente, el total, que en este caso sería una suma, ¿verdad? Y vamos a ocupar, no sé si nos va a funcionar, pero porque no sé cómo están los datos ahorita, una varianza, ¿ok? Entonces, vamos aquí con el promedio, ¿sí? Yo les hago el primero y ustedes hacen los demás. Miren, función subtotal. Y vean, a esto es lo que me refería. Vean, tenemos el autotac o el autocomplementador, le digo yo. ¿Sí? En donde me muestra, vean, desde el 1 hasta el 11, las diferentes opciones. Y luego está del 101 al 111. Pero ya se recuerdan cuál es la diferencia entre 1 y 101, ¿se recuerdan? Y hacen la misma operación, miren, promedio, promedio, ¿vean? ¿Cuál es la diferencia entre el 1 y el 101? A ver. No toma en cuenta las ocultas. Es correcto, ¿sí? La 1, ¿y cuál es la que no toma los ocultos? ¿El 1 o el 101? El 101. El 101 es correcto. Entonces, si yo tuviese aquí celdas ocultas, entonces yo debería utilizar 101. Pero como en Y este el caso, ¿hola? resultado siempre sería el mismo. No va a ser el mismo. ¿Por qué no va a ser el mismo, Saúl? Porque como menciona que las que estén ocultas no las va a tomar en cuenta, entonces solo, digamos, de esas que fueran 10, solo están visibles 5, solo esas 5 ocuparía para la operación. Es correcto. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado de mí. O sea, si yo sé que no hay celdas ocultas, ocupo el 1 natural. Pero si sé que podría haber celdas ocultas, entonces ocupo el 101 para la misma operación. Flor, ¿alguna pregunta aquí? No, no, se me encendió el micrófono. Ah, ok, excelente. Yo pensé que me iba a preguntar algo. Bueno, entonces le damos aquí promedio, miren, 1. Y ahora le decimos la primera referencia, vean. En este caso sería este de acá. Cerramos y listo. Miren, vean, nos dio de promedio 52.357143. Le podemos bajar a dos cifras significativas después del punto y miren, ese sería nuestro promedio. ¿Ok? Busquemos el valor máximo y el valor mínimo, por favor. Hagámoslo. Y me dicen cuáles son las respuestas. Ok, por ahí ya nos dieron algunos resultados.
Veamos. ¿Cómo sería para la función del valor máximo? Ponemos subtotales y bajamos con el cursor, miren, y el valor máximo es 4, miren. O sea, no el número, sino que la opción. ¿Sí? Seleccionamos. Y ahí tenemos el valor máximo que es 95, miren. Ahora el valor mínimo, bajamos a 5 y obtenemos que es 10, miren. Muy bien. Hagamos los últimos dos. Aquí sería suma. Hay otra cosa, si yo ya me sé el código, solo escribo el 9, miren. ¿Sí? Y selecciono. Y ahí está. ¿Nos da 733? Sí. Y la varianza creo que nos va a dar con decimales. ¿Quién ya lo obtuvo? En este caso, creo que es el 10. Y nos da 707,79. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Y por qué tomamos esa varianza, Lee? No, ahorita, por ejemplo, solamente para probar porque el... como, ajá, como sea 10 y 11, ¿verdad? Ajá, una es por la otra, el S, ¿qué significa? El otro es por la P de poblacional. Sí, son dos diferentes tipos de variable en la varianza. Esos son para hacer cálculos estadísticos, ¿verdad? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Estamos bien con el con lo que hemos visto, cómo lo hemos aplicado? Está claro. Todo claro, Lick. Ok, entonces permítame, voy a solo me sale nosotros. Vamos a hacer, bajemos por favor a la fila 25. Sí. Y me esperan ahí, vamos a hacer una tablita, ¿ok? Bueno. Sí, creo que vamos a hacer. Quiero que hagamos una algo sencilla para que no nos vaya a. Vamos a hacer una de clases acá, entonces, en este caso. Vaya, vamos a colocar número, nombre, apellido, grado y sección. Fíjense bien. Y lo vamos a hacer como una pequeña nómina de datos, ¿ok? Vamos a colocar actividad 1. Vamos a poner tarea 1, exposición, y prueba objetiva. Ok, entonces vamos a poner nota final.
Y también le vamos a aplicar, basado en la nota final, ¿cómo se le llama esto? Bueno, ya me voy a acordar el último elemento ahí para que se lo podamos poner. Vamos a hacer algunos ahorita, ¿verdad? Espero que lo vayan haciendo conmigo y ustedes lo terminan, ¿ok? Ya les voy a especificar cómo vamos a hacer. Vamos a... Yo les voy a hacer uno, dos, uno, cinco. Pero ustedes terminen de hacerlo hasta 10. ¿Ok? Sí, eso es lo que me acuerdo, porque se me ha olvidado ahorita. Concepto es. De acuerdo a la nota, vamos a hacer un concepto. Muy bien. Fíjense bien, estas obviamente van a ser de tipo número, ¿verdad? Con dos cifras. Ay, moneda de cruce. Con dos cifras después del punto. Miren, ¿sí? El grado, bueno, ahí ahorita lo vamos a poner, bueno, yo le voy a poner solamente noveno. ¿Sí? Ah, ¿sí? Solamente esto es para cuestiones de rellenar información acá, que se vea bien, ¿verdad? Entonces... Vale. Aquí ustedes complementan otros cinco estudiantes, ¿verdad? Ponen notas en esta zona, miren. En estas zonas, le voy a poner un color verdecito. Estas dos son cálculos, ¿ok? ¿Sí? Ya les explico cómo vamos a obtener los cálculos. Prueba objetivo, vamos. Esto lo van a hacer, lo van a terminar ustedes. Fíjense bien, las notas ustedes las van a ingresar, ¿verdad? Ustedes las pueden terminar ahí. La nota final, si gusten, apunten. Apunten por ahí, por favor. ¿Estamos? Muy bien. La nota final va a ser igual, fíjense bien, a la actividad 1 vale el 15% y se va a sumar. Con la tarea 1, tarea 1, que vale el 15%. Ahí llevamos 30, ¿verdad que sí? Luego vamos a sumar la exposición y la vamos a multiplicar con el 25%. ¿Cuánto nos, cuánto llevamos ahí?
25, 30, 40, 55. 55. ¿Y la prueba objetiva, entonces cuánto nos quedaría? 45. Por el 45%. Miren, ahí está la fórmula que ustedes van a encontrar. Ahora, donde dice concepto, esto ya ustedes ya lo saben, van a usar un if anidado. Si la nota es mayor o igual a 9, el concepto debe aparecer. Excelente, miren, ¿sí? Si la nota es mayor o igual a 8, va a decir MB. Si la nota es mayor o igual a 7, B. Si la nota es mayor o igual a 6, ¿cuál sigue? Regular, ¿verdad? Y si no, que ponga NM. Miren. Si no tiene más de 9, si tiene más de 9, le va a poner E. Si tiene más de 8, le va a poner MB. Si tiene más de 7, le va a poner P. Si tiene más de 6, tiene R. Y si no tiene ninguna de esas, o sea, la nota es menor a 6, entonces NM, mira. ¿Sí? Y aquí es donde va lo que le voy a pedir. ¿Sí? Una tabla de resultados. ¿Sí? Esto se lo voy a mandar, no se preocupen, pero igual vayan tomando apuntes. Necesitamos los siguientes elementos. Nota mayor de la prueba objetiva. Miren. Necesitamos también la nota más alta de la nota final. Miren. Y la más baja. Aquí son dos. ¿Sí? La nota más alta y la nota más baja. ¿Sí? ¿Sí? Necesitamos también el promedio de las notas. Actividad 1, tarea 1 y exposición. Miren. ¿Sí? Y necesitamos contar cuántas notas hay desde actividad 1 hasta prueba objetiva. ¿Sí? Esos son los 5 puntos que van a calcular ustedes con la función subtotal. ¿Sí? Le voy a tomar captura y se los mando al chat de Zoom. ¿Verdad? Y es momento de que me consulten si tienen alguna duda. ¿Ok? Veamos. La tabla, como les digo, ustedes la van a terminar, ¿verdad? Entonces, yo aquí solamente les he puesto esta tablita así como está. También les voy a mandar la captura de esto. Oh, perdón, perdón. Ah. Y ustedes que no me dicen, como Elba me escribió en privado, me quedó en privada la copia. Ahora sí ya les aparecen. ¿Sí? Okay. No se les olvide descargarlas porque estas son, ¿verdad? Primordiales. ¿Preguntas con la tarea? Esta semana vamos con ejercicios así. Ejercicios iniciados en la clase y ustedes los van a terminar ahí en su casita, ¿ok?
¿Preguntas? Solo quizás con la última, con lo último, que donde dice contar cuántas notas hay desde la actividad 1 hasta la prueba objetiva. Solo eso no logro entender muy bien. Contar. Contar. ¿Cuántas notas? Se lo puedo hacer manual. Aquí hay 10, 20, 30 y 40. Esa es la respuesta que ustedes van a obtener. Y pero ¿cómo van a obtener 40 como resultado usando la función Toma. subtotal? No. Suma, no. Subtotales. Estamos hablando de subtotales, Denis. No, por eso, dentro de la función subtotal vamos a usar la suma como tal. No. Sí, que sería la 9. Sí, pero ese es sumar y yo quiero contar. Ah, okay. Por eso les digo que revisen bien cuando estén haciendo el ejercicio, ¿verdad? Para que no se vayan a dar. Ya les di la respuesta de esta. En esta me va a dar 40. Seguro, ¿por qué? Porque aquí hay 10. Bueno, tienen que haber 10 notas. 20, 30, 40. Sí. Estamos. La nota más alta y la más baja no les puedo decir porque ustedes van a poner notas a los niños. La nota mayor de la prueba objetiva tampoco. Bueno, lo más probable es que haya algún 10 por ahí. Puede haber o no. Entonces, tampoco les puedo decir. Y el promedio de las notas de entre la actividad 1, tarea 1 y exposición, lo pueden hacer a través de rangos. Miren, actividad 1. Tarea 1 y exposición. Miren, inclusive hasta ya les ayudé a hacer la tarea. ¿Sí? Y Jacqueline dice, profe, hágala aquí, dice. No, no, Jacqueline, no, está fácil o no está fácil. Sí, ¿verdad? Está fácil. Ok. ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿Sugerencias? ¿Desamorillos? ¿Amorillos? ¿Alguna duda, chicos? Ah, esta tablita que yo les acabo de hacer aquí, tabla de resultados, ustedes háganla por aquí, ¿ven? Sí, y aquí ponen los ítems que se le están pidiendo y aquí los resultados. Excelente, Flor, muy bien. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Recuerden que si tienen alguna duda, alguna consulta, ahí estamos en el chat de WhatsApp, ¿verdad? En horas hábiles, por favor. No vayan a hacer, bueno, que a veces soy despierto como a la 1 de la madrugada, pero eso no quiere decir que estoy para contestar, oigan. Oye, hay cualquier cosa, ahí estamos a la orden. Muy bien, hemos llegado al final de la sesión del día de hoy, no sin antes invitarlos, ¿verdad? A que estén pendientes ahí en la plataforma, por favor, para que no me les vayan a llamar la atención, ¿verdad? La atención, obviamente, es para que ustedes estén realizando las diferentes actividades dentro de lo que es el margen del curso, ¿verdad? Así que espero que hayan tenido una excelente sesión, ¿verdad? Y espero que les haya gustado y hayan aprendido un poquito, ¿verdad? Así que nos vemos el día de mañana a la misma hora y por el mismo canal. Así que pasen feliz noche y cuídense. Nos vemos. Feliz noche. Buenas Sí, muchas gracias.